Estamos en el clima. Dejamos listo a las temprano, vamos, lo cargamos y Aquí, no, estamos a 50, creo, güey, pero dice. Va a llover. Ya lo vio en la computadora. Está cambiando, ahorita está. Está cambiando, güey. Pinche aire va para acá, güey. Sí, está. Se puede ir para allá. Sale la banda, que vayan a hacer, y dos, tres enmascarados que vayan a hacer la comida. Vayan a traer la comida, güey. Ahí venimos con la pinche cazuela. Órale, mientras los demás andan rancheando allá por allá, güey. Es nuestro día, güey. Otros güeyes van a traer la comida con la pinche banda. Nosotros podemos hacer lo que queramos. Realmente la rancha, todos andamos regalados, güey. Sí, es que luego te cansas. Sí, y aparte, no, sí, la ranchada hay que ya descansar. No deja nada. Pues no deja hay nada. Hay que ver qué deja. Pues, ¿qué? El año cuatro pasado, cajas de refresco. Y luego, espérate, y luego la gente dice que da más. De cerveza por cada tienda, güey. Pues sí, pero yo pienso que sí, no, es mucha pérdida de tiempo. Y aparte, sí, yo escuché ahí a algunos que de ellos dieron un montón de cosas. Nada más el señor este de las aguas que nos dio, él asegura y afirma que dio media camioneta de bebidas. Ay, no, chingue su madre. ¿Quién el? Ah, sí, el pinche el chaparro. Imagínate. Y ni vinieron a bailar aquí a mi lugar, dice. Ni vinieron a bailar y yo di casi media camioneta de bebidas. Mejor acá, si quiere chacar, toma lo disfruta uno. Sí, acá. Pero está más acelerado. Acá ya, la repincha. Pienso que va a venir más gente. Sí, ¿sabes por qué? Precisamente, bueno, por un lado también es bueno, porque esta callecita tiene cuatro entradas, güey. Sí. Exactamente. Y hay muchos terrenos baldíos, güey, que están a las vivas, güey, de la gente que anda ahí, que viene, que... Cualquier cosa puede suceder. Este año estamos esperando más gente, güey. Y si estamos cuatro aquí nada más, y seis andan por ahí, y luego la comida está por allá, estamos bien regados. Sí, bien regados. Sí, conviene porque el perico, güey, dos varos, güey. Y está exigiendo que vayamos a bailar a su casa. Bueno, a su negocio, güey. Ahora. $200 me dijo. Ahora. Pero es que, pero él quiere 2,000 varos. Yo digo que también se me hace demasiado. Yo ya busqué varios. Persona igual, pero... que yo no, mira, yo nomás quiero que graben y yo como quiera lo edito. Pero ese grabador se va a ganar su billete. Oh, sí, hay que pagarle. Que te diga cuánto, ¿no? La verdad, le voy a hablar mañana. Chido, sí, pues yo tengo uno, pero es una sola cámara. Pues, ¿cuánto crees que te cobre esa persona? Más que te grabe. No, con eso no hay problema. Él va a grabar ya. Y yo le digo el otro muchacho, okay, a ver cuánto nos cobra. Necesitamos tres. Y las tres. Sí, necesitamos tres. Filmaciones ya los editas. Necesitamos uno al parque y dos acá. Ajá. Uh-huh. Bueno, le digo al Ciro, a ver cuánto nos cobra. Ok, perfecto. Sí, digamos su día, ¿no? Ajá, nomás su porque, día. Sí, porque de Universal día, dice, yo se los hago como ustedes quieran. Y todos les voy a avisar. O sea, nomás para avisarle también, todo les voy a avisar por si algo llega a surgir o algo cambia. Si llegase a cambiar, la otra opción es que se cocine allá y se traigan los quemadores aquí, aunque en la banqueta se cocinen. No queremos dejar la gente allá de lejos, ¿ok? Es la segunda opción. Frijoles, tenía David frijoles, hay que aprovecharlos. Para hay frijoles, güey, ¿para qué comprar otra cosa, güey? Frijoles. Alguna ensalada o algo, nomás frijoles o pasta. Un pasta frío. A mí me decían frío, ¿no? Que una ensalada de nopales. Ah, oh, también, güey. En conclusión, la casa de mi compadre, por si cambia en tu casa y se traen, se cocinan aquí, que eso es lo que va a quedar. Al rato les doy la respuesta exactamente lo que va a suceder. Allá nomás vamos. Ahora pasamos a otra cosa. Vendedores. Ahorita voy a tener la reunión con los vendedores. Todos ustedes ya leyeron los... Pero ni en la filmarteca, ni en Tlacatl. No chiquizo, así con periódico. ¿Quién es el periódico? Trajo ese señor. Lo hicimos, más que nada, básicamente las reglas es para la gente que viene de fuera. La gente que no sabe qué nos cuesta para organizar esto. Ustedes saben, sí, bueno, a mí me consta que este año nos...
no, nos fue difícil tener el permiso del parque. Pero otras personas piensan que nomás entonces vamos al fácil, centro, ándale, firmamos un papel y ya nos avienta, ah, sale, está tu permiso. Ellos no saben que me estoy dando 2 meses hasta ahorita, hasta no me han dado un pinche, me falta todavía un permiso. Hasta perdemos precisamente tiempo de ir a trabajar. Precisamente por eso hicimos los reglamentos, para que si nosotros nos cuesta, pues ellos no es tanto que les cueste, sino que valga la pena el costo que nosotros nos cuesta. Y ese es para la gente que viene de fuera, que no sabe cómo batallamos por obtener todo esto. Ahora, esto estaba pensado, Edgar, esto estaba pensado a cobrarlo a 700 y venían las dos bandas, ¿no? Porque iban a incrementar nuestros gastos. Sí, ok, sí, tienes razón. Pero, ¿no lo dejamos en 500 otra vez? No, era 500, eran 600. ¿600? Sí, pero no lo puedes bajar ahorita, güey. O sea, sí. Ahora, no, eso es lo que yo iba. Igual como los boletos. Se los puede regresar. Sí, mira, igual como los boletos, se queda en el mismo precio. Neta, sinceramente, si vemos que al final del día nos sobra o sobra algo, ¿saben qué? Mira, neta, los comerciantes nos ayudaron o se chingó el día, no vendieron, hay que regresarle de a 100 baros. Pero si vemos que como el año pasado, hasta comida faltó, güey. Neta, hace un año. Como el caso de los tacos, los taquitos que dijo, ni se voy a dar, y al final dijo, siempre sí, ¿no? Él dijo, no, yo ya no, y yo le dije, mira, si no te salió, no te interesa, pues no hay bronca, o sea, y al final de cuenta ya habló, no, es que ahora, mira, no me vayan a... Bueno, la única que de última hora a mí me dio el dinero. Y aparte, bueno, con toda esa experiencia, o sea, el que le hay gusta, que ser okay, mejor ya. Yo pago, aquí está, y yo hay que ser duros, ¿eh? Porque a veces es uno buena onda y al final de cuenta los que pagamos los platos rotos somos nosotros. Sí, después de 5 años, yo creo que ya no podemos cometer los mismos errores. Está bien, el año pasado todavía nos equivocamos. Por ejemplo, yo ayer, el año pasado me salí del parque porque, pues, por ejemplo, el de video nos quedó mal, aun cuando firmamos un contrato. Sí, que fue así. Sí. No acuerdo. Sí, no es que me dio un papelito ahí todo. Sí, no, sí. Fue un contrato. Esta es la Washington, ¿verdad? Ajá, esta es la Washington. Sí, la Washington. Aquí, mira aquí. Esta es la Washington. ¿Sí? Y aquí está la puerta. Ajá. ¿Sí? Aquí está una cancha. ¿Por recuérdenme? Así sería. Ah, ok. Como esquinado. Esquinada. Ah, ok. Como esquinadito, güey. Estaría bien. Oye, pero tú sabes que de la raya para atrás no lo podemos agarrar. Sí, pero el fútbol, la cancha de fútbol. Ajá. Sí, la raya sí. Hay una. Sí, hay un espacio, ¿no? Hay un espacio pequeño. Pero sí, porque no es tan grande. ¿Tienes su lista? A ver, que diga con la servilleta. ¿Qué? ¿Otro batallón o qué? Es mi batallón. ¿Quieren tener? ¿Cómo que mi batallón? No soy el general. Mira, si yo voy a hacer ahora. Cañones y bandera. Órale. Soy el jefe. No es. Sí, él es. No, él es. Revolución francesa. Ya, póngales ahí. No, ¿qué? Se rompe la belleza, la lleva. Un de indios. Finalmente quedó chido, ¿eh? Ven, lo que yo mira. Pero tienes que recuerde, ¿no? Precisamente eso es lo que sucedió. A ver, ¿sabes? Alguna cabezona que esté cabezona, que lo llene bien. Mi nombre es Clemente Sandoval Aparicio. Ahorita estoy terminando un espenacho para el traje de zapador. Pero normalmente en México lo hacen con salea de borrego. Pero aquí es muy difícil para conseguir una salida de borrego, entonces lo hice uno similar, un peluche, le puse peluche y más que nada lo hice como la bandera de 3 colores.
solamente el adorno, el chilillo, todo esto viene de México, el adorno. Solamente el penacho lo hice aquí. Yo soy de San Mateo Ozolco, un pequeño pueblo del estado de Puebla. Estoy aquí, tengo 8 años aquí en Filadelfia. Pues aquí ya estoy preparando mi disfraz para el día del carnaval. Este es mi traje que yo me voy a poner ese día. Este se llama chaquetín. Este es el babero que va enfrente. Este es el gasnet. El gasnet que va enfrente. Este es un la figura es de un dios de los aztecas, sí. Que se llama Quetzalcóatl. Y este se llama gasnet, así es gasnet. Este apenas me lo mandaron de México. Esto lo hacen en una ciudad que se llama Huejotzingo. Solamente ahí hacen todos los disfraces, toda la ropa de cualquier disfraz de carnaval, ahí los hacen. Este es el otro gasnet. Estos son los talines que van atrás también. Son de zapador. Es la máscara de zapador. Son muchos muchas cosas lo que lleva el traje de zapador. Sí. Aquí de este lado tengo el penacho. Ajá. ¿No es muy pesado? Sí, sí está pesado, pero pues ni modo, así el gusto es el que no nos hace sentir pesados. Normalmente así se viste uno, pues. Sí. Ay, así va a quedar. Bueno, ahorita nada más le estoy enseñando, pero para ese día ya se viste uno bien, se ve más elegante. Y aquí están los mosquetones que yo los hice con mis propias manos, ahí me fui imaginando. ¿Cómo son? A ver. Este es un dragón. Un dragón muy bonito. Este es para que lo lleve un turco, indio o francés. Este es para zapador, lo estoy haciendo apenas ahora. Ah, sí. No está terminado todavía, pero yo lo hice. Que van a quedar más o menos así como este. Estos yo los hice. Muy bonitos. Muy rico, sí. Este viene de México. Eso es México. Ajá, este me lo mandaron de México. Nada más que le puse alambre porque estaban colgados. Sí. Esto me lo mandaron de México. La madera es una madera especial porque en México se le echa pólvora para tronar. Sí. Pero aquí no nos dejan usar pólvora, por eso pues hice unos similares, pero sí. Esta madera pues es más, cualquier madera, sí. Normal, y esta madera es de nogal. Ah. para que aguante los tronidos que se le echa pólvora en México y ahí sí se truena, pero aquí no se puede porque no estamos en nuestro país. Es muy difícil para que nos den permiso de usar pólvora aquí. En México, pues, es México, es nuestro pueblo. Y aquí, pues, no va a ser muy difícil para que nos den permiso algún día a usar pólvora aquí. Pero no creo, no estoy seguro de que nos den permiso. Eso es todo lo que estoy haciendo ahora. Ya me estoy preparando para el gran carnaval, la gran fiesta que se va a hacer el 24 de abril. ¿De qué 8 días? Ya es la gran fiesta, va a haber mucha
El domingo. Ya, el domingo ya pasó, sí, ya. Ajá. Va a haber mucha gente, va a estar muy bonita la fiesta. Los invito a que, pues, a que vengan, a que los americanos vean cómo es nuestra cultura, qué tradiciones nosotros traemos. Es algo muy bonito. Pues es todo. Les invito a todos los amigos que vengan a ver el Gran Carnaval. Todos los americanos. Gracias. My name is Dalia Gorman and I am the director of Casa Monarca. Today at Casa Monarca we are celebrating the Carnaval of Huejotzingo. It's a very traditional fiesta in Mexico, part of our Mexican tradition from a specific state, the state of Puebla. Today we're hosting this event for a group of carnavaleros, a group of Mexicans who want to keep their traditions alive. This is in regards to the Battle of Puebla, Cinco de Mayo, what happened when the French came to Mexico and the Indians were fighting with them. Well, the Mexicans won with a very little bit of weapons, but a very brave heart and spirit allowed them to win the battle. This is the fifth year that they are doing this celebration, and this year Casa Monarca have had the pleasure of being hosting the event for them. We're gonna be right now, since this morning all the way through noon, we're gonna be here at Casa Monarca offering free food, traditional Mexican food for anybody who comes. Chimino y la Orquesta Zacatepec, un saludo para todos los amigos de aquí del sur de Filadelfia. Estamos llegando en este momento para ya organizarnos para empezar su festival desde Puebla, México, para todos ustedes. Un abrazote fuerte y vamos a darle con tubo. Y el precio, pero nada más, ya no importa quién lo vendió, bueno, hasta abajo nomás le pones tu nombre, hasta abajo nomás tu nombre, en vez de decir hecho tu nombre, cafete y el precio, ya, cafete y precio, 100. Cafete 100. Cafete y precio. 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 A ver, mis danzantes, ya está preparada la comida. Aquellos que quieran ya comer, pueden sentarse. Todos los participantes que están bailando, ya está lista la comida. Aquellos que quieran comer. Lo único que les puedo decir es de que pues está empezando el carnaval. Oficialmente ya se
se dio el inicio del carnaval. Esto es el carnaval y quiero que lo disfruten. Gracias. Vean el carnaval. Casa Monarca, se hizo el desayuno, después empezaron las bandas, la gente poco a poco empezó a llegar y son las 12 y no ha dejado de llegar. O sea que yo estoy esperando más de 400 participantes en todos los diferentes batallones. Entonces yo estoy bien feliz, bien contento de que toda la gente mexicana y toda la cultura esté representada en un solo día, en un solo momento. Y con toda la gente lo estamos disfrutando y lo estamos tratando de mostrar, no solamente para la gente hispana, para la gente mexicana, para la gente americana, toda la gente es bienvenido. Lo más importante es que este carnaval es del estado de Puebla. Y como sabemos, bueno, toda la gente que le gusta el carnaval es poblana, es del estado de Puebla. Y estamos celebrando pues la victoriosa batalla de Puebla contra el ejército francés. Entonces es algo que como poblano lo disfrutamos al máximo y orgullosamente lo hacemos año con año para festejar la batalla de Puebla contra el ejército francés. Very nice, beautiful eyes. Uh-huh. Good. Hold on.